Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como vos dijiste recién, te vas a escuchar por 4 años más, así que estamos acá al frente de nuestra localidad. Un compromiso realmente importante para trabajar por la localidad. Así es, bueno, yo lo que les prometí a la gente es seguir trabajando, a pesar de que me parece que son años muy críticos debido a esta situación económica que estamos atravesando, pero nunca pierdo las esperanzas y bueno, hay que seguir gestionando. Recién en su discurso decía que hay que preservar lo logrado en estos 4 años. Así es, ¿no es cierto? Tenemos lo que hemos hecho, guardarlo, cuidar, ¿no es cierto?, preservar. Y después, como dije en el discurso, también bueno, hacer los proyectos que tenemos, que es lo que yo quiero, la red de agua potable que necesitamos con mucha necesidad, porque tenemos arsénico en nuestra localidad, sí. La red de gas, ¿no es cierto?, domiciliaria, Corón Cuneta, y bueno, el tan anhelado asfalto, que lo quiero terminar, y según el gobierno de provincia, en marzo retomaríamos las tareas. Si tenemos que hablar, bueno, aparte recién citaba un poco lo que se ha logrado a través de las gestiones, a través de la provincia, por ejemplo estamos viendo lo que decía usted, ¿no? Este acceso tan esperado, una nueva escuela que se está construyendo. Sí, por eso te digo, yo tengo fe que en la provincia de Córdoba vamos a seguir trabajando en conjunto. Yo estuve hablando ahí en el Centro Cívico, ¿cierto? Y bueno, como todos te dicen, hay que esperar. Bueno, es el nuevo gobierno y bueno, hasta marzo, viste que están las vacaciones y a ver cómo se nos presenta todo. Claro, se está a nivel nacional en un momento de transición, hay que ver cuáles son las autoridades que corresponde a cada lugar, ¿cierto? Claro, a cada área, ¿cierto? Vos tenés el área, bueno, salud será uno, viste, el área, bueno, de vivienda, habitacional será otro, pero bueno, yo ya he estado en contacto con alguien, bueno, que uno tiene conocidos, y bueno, apenas tengamos la oportunidad de presentar proyectos, que salga algo, vamos a estar ahí. Sí, lo importante, como usted resaltaba recién, ¿no? Hay que, sí o sí, independientemente del gobierno de turno, el color que sea, hay que golpear puertas, que gestionar. Siempre dije yo lo mismo en estos 8 años de mandato. Todos saben mi ideología, pero yo he golpeado puertas y he estado tanto con un gobierno que tuvo anterior, con el gobierno que tuvo ahora en Córdoba, y voy a seguir golpeando puertas porque yo me debo a la gente y quiero trabajar para que el pueblo crezca. Si tenemos que hacer un balance, por lo menos de estos 4 años, el IME, desde su punto de vista. Para mí ha sido muy positivo, ¿no es cierto? A pesar de toda la, por ahí, viste, unos traspiés que uno tiene, pero fue positivo para nuestra localidad. Falta mucho, siempre hay algo, viste, que nos está pendiente, el tema salud, por ejemplo, pero bueno, ya se dispara de mis manos porque uno está pidiendo ambulancia, creo que necesitamos, o médicos, viste, por el médico comunitario, no nos llega, pero bueno, el tema salud nos estamos manejando bastante bien y siempre nos quedan cosas pendientes. Y si hablamos del tema económico, las arcas de la comuna, ¿cómo llegan estos 4 años y cómo comienza la nueva gestión? No, la nueva gestión comenzamos bien, ¿cierto? Tenemos, no nos sobra el dinero, pero estamos bien en control, no tenemos deudas. Los sueldos están al día, casualmente ayer ya se pagaron todos los sueldos. No tenemos deudas pendientes solamente, bueno, los fondos permanentes que estamos sacando del gobierno. Y bueno, y el pueblo no paga mucho los impuestos, que vamos a ver cómo empezamos a recaudar el año que viene para poder dar los servicios básicos que necesita la localidad. Por último, Selime, bueno, recién enumeró varias necesidades y ideas de proyecto, ¿no? ¿Cuál sería la prioridad a partir del año que viene para comenzar a charlar con la provincia o nación quizás? Yo ya estuve charlando hace poquito con la provincia, lo que necesito es el agua potable, la red de agua, o más de todo en los colegios, porque hemos hecho análisis y tenemos arsénico. Así que, amén del asfalto, ¿no es cierto?, que es lo que yo quiero concluir, la red de agua potable sería lo primordial. Y después, bueno, estamos hablando con una gente de General Cabrera que estuvo aquí visitándonos para ver si podíamos comenzar a trabajar con una fábrica de silos, pero bueno, todos están esperando el año que viene.